hace escasamente unos minutos de la evolución de la pandemia. La incidencia acumulada medida en número de casos eh, por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días sigue ascendiendo. Estamos en el registro ya de 253,74 casos por 100.000 habitantes de media en, en nuestro país. Es un ascenso que nos preocupa, nos preocupa mucho. Las cosas no están evolucionando bien. La hospitalización se mantiene en el 9,24% de camas y las unidades de cuidados intensivos eh, en el 20,20% 20 de las camas de UCI ocupadas por enfermos COVID. Son cifras estables, pero estables en unos niveles que tenemos que, que hacer descender. La positividad está en el 8,37% y el número de personas que hemos, cuyo fallecimiento hemos de lamentar en los últimos siete días es de 648 personas. O sea, no son datos que confirman una evolución ascendente de la pandemia en nuestro país. Y esto ha sido objeto de valoración y de análisis en este interterritorial y de preocupación por parte de todos los consejeros y consejeras eh, que han tomado la palabra. Especialmente porque se produce al inicio de las fiestas de, de Navidad, que, como venimos diciendo, es un periodo eh, eh, anual en el que se incrementa la movilidad y se incrementan los contactos y, por tanto, eh, preocupa y preocupa mucho. ¿no? En ese sentido. Eh, Quiero recordar que tenemos una estrategia en España, una estrategia estatal de respuesta ante esta segunda ola, definida por unos pilares, eh, por tres pilares, un primer pilar de indicadores que acordamos conjuntamente con las comunidades autónomas, en base a los cuales hay que hacer una evaluación del, de la realidad epidemiológica. Un segundo pilar que consiste en las actuaciones de respuesta a los distintos niveles de alerta. Eh, también acordados con las comunidades autónomas. Muchas de ellas ya han tomado medidas en reacción a este cambio de, de tendencia. Prácticamente todas han tomado medidas más estrictas. ¿no? Y un tercer pilar, que es el de la evaluación, el dejar pasar los días necesarios para poder ver los efectos de estas medidas. Eh, todos los consejeros de aquellas comunidades autónomas que, que han expresado incrementos en los últimos días, pues han explicado las medidas que han tomado o piensan tomar y todos han apostado por, por, responder, por responder con contundencia. ¿no? Y insisto también en que lo importante... Al aplicar esa estrategia estatal de respuesta a esta segunda ola es tomar las medidas y sobre todo hacerlas cumplir y cumplirlas. Por tanto, el llamamiento a la ciudadanía de máxima prudencia y de estricto cumplimiento de aquellas medidas que se han adoptado en su respectiva comunidad autónoma, que no son medidas arbitrarias, que son medidas que obedecen a esta estrategia estatal y que están pensadas y evaluadas y decididas por los expertos en salud pública de cada una de las comunidades autónomas y en tercer lugar bueno pues hemos actualizado la información relativa a la vacunación a este proyecto de vacunación europeo del que España forma parte eh, la directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha actualizado eh, y explicado brevemente la, el informe positivo de la Agencia Española de Medicamentos respecto a la vacuna de BioNTech Pfizer y la autorización condicional europea. Ha explicado los próximos hitos en materia de autorización de vacunas, el que Hace referencia a la vacuna de Moderna, con la reunión prevista eh, para el día 6 de enero de, de la Agencia Europea de Medicamentos para emitir una opinión favorable, una opinión que bueno, esperamos que sea favorable de esta vacuna y una posterior autorización de la, Agencia Europea, de la Comisión Europea. Y hemos actualizado también y hemos compartido con los consejeros la información respecto a las eh, dosis que va a recibir nuestro país de la primera vacuna ya autorizada, la de BioNTech Pfizer. Vamos a recibir. Eh, en las próximas 12 semanas, a contar desde, desde la semana próxima, en las próximas 12 semanas, España va a recibir 4.591.275 dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer, que por tanto van a permitir inmunizar a 2.295.638 personas. Es una entrega de dosis conforme a los contratos firmados por parte de la Comisión Europea, que se va a producir en, en entregas semanales, al principio de semana, de alrededor de 350.000 dosis cada semana y que se va a repartir equitativamente entre las comunidades autónomas con eh, relación a los grupos de riesgo que primero, que, que primero tienen que recibir la vacuna, de acuerdo con el plan de vacunación que tenemos. Tenemos un plan de vacunación que garantiza, eh, el Gobierno de España garantiza un acceso equitativo a una vacuna segura a todos los ciudadanos españoles. ¿no? Y por tanto, el reparto entre las comunidades autónomas va a, ser, eh, va a ser equitativo. Insisto, cuatro millones y medio de dosis en las próximas doce semanas, a razón de entregas semanales de unas 350.000 dosis, con una primera entrega que se va a producir el sábado día 26 y que va a llegar a, a Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma donde se va a almacenar esa primera entrega desde, desde cuyo cuyo desde, desde y desde este punto, desde la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se va a distribuir al resto de comunidades autónomas, eh, para que el domingo a primera hora de la mañana esté disponible para iniciar la campaña de vacunación en toda, en toda España. En concreto, la, la primera vacunación, la primera dosis de vacuna en nuestro país va a ser administrada en, en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, de donde, donde van a partir estas, estas, estas entregas. Y, bueno, y esta campaña de vacunación que iniciamos el domingo 27 es una campaña que va a durar meses, que tiene unos niveles de complejidad altos, pero para la que nuestro país y nuestro sistema sanitario está preparado, porque llevamos trabajando en ello desde el mes de septiembre. Y si me lo permiten, significa el principio del fin. ¿no? Eh, todavía no es el fin, pero sí que es el principio del fin y, por tanto, también ha sido valorado, como no puede ser de otra manera, positivamente por parte de todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. La, el nivel de, de relación y de fluidez en materia de vacunación del Gobierno con las comunidades autónomas es muy alto, con reuniones bilaterales prácticamente cada día y lo va a seguir siendo eh, antes de empezar esta campaña de vacunación el domingo 27 y durante la misma en las próximas uh, semanas. ¿no? Eh, insisto en este doble mensaje, el mensaje de, de que estamos ante el principio del fin, eh, con este inicio de la campaña de vacunación en toda Europa y también en nuestro país el domingo 27. Y eh, ante el mensaje de que hemos de mantener la guardia alta y hemos de ser extremadamente prudentes porque la evolución esta, esta última semana en nuestro país de la pandemia no está yendo en la dirección que quisiéramos que fuera. Por tanto, una apelación muy directa a los ciudadanos a seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma. Y a partir de ahí estoy a su disposición para cuantas preguntas estimen oportunas. Bien, comenzamos el turno de preguntas. Eh, entre los que han pedido ya ese turno está Antonio Delgado, de Datadista. Hola, buenas tardes, ministro. Le quería preguntar eh, si la relación del número de vacunas que se van a entregar por comunidad autónoma, esa información se, se nos va a facilitar y en qué se basa el reparto. Ha dicho un reparto equitativo, pero en función de la población, según la población objetivo. No sé si nos puede... Eh, incidir un poco en esto. Después me gustaría saber eh, si hay constancia, o sea, comentar la interterritorial, de si la nueva variante del coronavirus descubierta en UCA está presente en España, es, en alguna de las pruebas que se hayan hecho en los últimos días. Y por último, eh, usted ha comentado el tema de la preocupación por la subida de la incidencia acumulada en algunas comunidades autónomas, en el caso, por ejemplo, de variables que ha, ha duplicado desde el 9 de diciembre. Eh, ¿Cuáles son las medidas a tomar que se están pensando exactamente? Eh, me imagino que están dentro del plan del de, de estado de alarma, pero no sé si nos puede concretar algo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por sus tres preguntas. Eh, yo he dado los, las cifras globales de las dosis que va a recibir nuestro país en las próximas 12 semanas, cifras que nos comunican en base a los contratos y que si sufren alguna modificación se la daremos a conocer. Y estas dosis han sido repartidas equitativamente entre las comunidades autónomas en base a fuentes oficiales de datos y en base también a la población diana de la primera etapa de vacunación. Y cada comunidad autónoma ha tenido conocimiento de las dosis que le corresponden en esta primera, en esta primera etapa de 12, de 12 semanas. Es un reparto flexible conforme vaya evolucionando la vacunación si hay que hacer ajustes se irán haciendo. No tenemos constancia. De que en España haya casos con la cepa de, de nueva cepa comunicada por las autoridades del Reino Unido hace unos días, tampoco con la que se ha comunicado esta misma tarde, la eh, cepa que en principio se desarrolló esta mutación en, en Sudáfrica. Y, por tanto, no tenemos constancia de momento de que en nuestro país haya estos eh, casos con, con, el, con esta cepa del virus. ¿eh? Quiero recordar que España es el segundo país de la Unión Europea que más secuenciaciones de cepas hace. ¿eh? De 4 o 5 y También quiero recordar que el Instituto de Salud Carlos III, juntamente con eh, la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, van a actualizar el plan de secuenciación de cepas para eh, tener eh, los dispositivos ah, preparados y eh, para detectar lo antes posible estos casos si se producen. Y respecto a a las medidas que toman las comunidades autónomas, y en concreto la de la Comunidad Autónoma de las Islas baleares... a las que usted está referido en su, en su pregunta, eh, he dicho antes: hay una estrategia estatal de respuesta. Es una, un, un documento de actuaciones de respuesta que fue acordado el 22 de octubre como desarrollo técnico al plan de respuesta temprana, el 16 de julio, por parte de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y ahí están el catálogo de medidas que hay que adoptar. Y estas medidas son las que están adoptando. as comunidades autónomas en ese triple proceso. En primer lugar, evaluación del riesgo epidemiológico en base a los indicadores acordados. En segundo lugar, eh, decisión de qué medidas hay que tomar, amparados por un decreto de estado de alarma que confiere unas capacidades de actuación ágiles a las uh, presidentes y presidentas de comunidades autónomas y un tercer pilar que es evaluar cómo funcionan estas medidas al cabo del tiempo mínimo necesario para que den respeto. Eso está haciendo todas las comunidades autónomas, en particular la de Baleares. Quiero recordarle que el jueves de la semana pasada tomó ya medidas drásticas en ese sentido y vamos a ver el efecto que hacen y si es necesario reforzarlas. Ayer mismo... Hubo una, re, una reunión ayer o anteayer, una reunión bilateral con la Comunidad Autónoma de Islas Baleares y técnicos del Ministerio, y se está haciendo un seguimiento diario de cómo evoluciona esta y otras comunidades autónomas. A ellas les corresponde anunciar y comunicar cómo ya han hecho las medidas que han adoptado en concreto en su territorio. Es el turno de Pablo Linde, del diario El País. Sí, eh, hola, buenas tardes, ministro. Me gustaría saber eh, si sabes cifra concreta que se va a vacunar el domingo. Ha dicho a partir del de lunes llegarán 350.000 a la semana, pero ¿cuántas dosis se van a administrar el mismo domingo? Y también quería saber, desde el punto de vista logístico, entiendo que la llegada a Guadalajara es para las vacunas del domingo o se va a proceder siempre así, siempre van a llegar a Guadalajara y de ahí al resto de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. El, a Guadalajara llega la primera entrega, la entrega anticipada del domingo, del sábado, día 26, que va a servir para iniciar el proceso de vacunación el domingo 27. A partir de, de las otras entregas se van a hacer ya los puntos regulares designados por cada, por cada, comunidad, por cada comunidad autónoma. ¿no? Y las dosis concretas que se van a administrar el domingo no, no, no dispongo de ellas, daremos esta información a medida que la vayamos teniendo. Lo ¿eh? que es importante en, en el plan de vacunación es tener un es eh, una, una referencia temporal amplia ¿no? para poder organizar bien el proceso, saben que es con cita previa, sabes que, saben ustedes que es a doble dosis, por lo tanto se necesita una proyección, en este caso eh, la hemos facilitado a 12 semanas, ¿no? con unas entregas cadenciales regulares, he dicho, alrededor de 350.000 dosis semana, lo cual facilita el trabajo, que es ingente, ¿eh? que es ingente de planificación y de organización por parte, en este caso, de las comunidades autónomas y del Ministerio. Sara Becerro de Es Radio. Hola, ministro. Buenas tardes. Eh, bueno, mis preguntas estaban todas encaminadas eh, a las que ya han hecho mis compañeros, pero aún así me gustaría insistir y saber si las comunidades autónomas, aunque no se pueda o no sepan ahora dar el dato, si las propias comunidades autónomas ya saben qué cantidad de vacunas van a, a recibir a lo largo de, de estas eh, 12 semanas y luego también si el domingo, el próximo domingo, el Gobierno espera organizar algún tipo de vacunación de, en ámbito institucional de, de desde, desde el ámbito de, del Gobierno, o no, si sí, si el presidente del Gobierno o usted mismo se, se van a vacunar. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas, Sara. Las comunidades autónomas conocen eh, las, las cantidades que van a recibir en las próximas 12 semanas. Insisto, a no ser que haya variaciones en las dosis. Esperemos que si las hay sean a mayor cantidad y lo conocen. Y yo he dado a conocer a ustedes la cifra global, de, insisto, de 4.591.275 dosis que vamos a recibir en las próximas 12 semanas. Y respecto al domingo, nosotros vamos a seguir estrictamente el plan de vacunación que se acordó. En, eh, con las comunidades autónomas, con las sociedades científicas y que han elaborado el grupo técnico de vacunación. ¿no? Indica que hay que empezar a vacunar por unos grupos prioritarios que se han seleccionado en base a unos criterios éticos y a unos criterios de exposición a la enfermedad, de, eh, de mortalidad, de morbilidad y vamos a empezar, por tanto, por estos colectivos y no, no va a haber ninguna eh, campaña institucional ni ninguna vacunación institucional de ni ningún miembro de gobierno, especialmente este domingo 27. Es el turno de Clara Pinar, de 20 minutos. Eh, a ver, quería, quería insistir un poco en el tema de las dosis del sábado, porque, porque no entiendo por qué no nos por qué no puede darnos la cifra de cuántas personas se van a, se van a poder vacunar el, el domingo, el primer día. Y luego quería, tengo una duda, dado que es previsible que a principios de enero también se autorice la vacuna de Moderna, no sé si en esa previsión de las próximas 12 semanas, 350.000 350, dosis semanales, son vacunas Pfizer y Moderna o solo no Pfizer. Y en tercer lugar, quería preguntar por qué se ha elegido Guadalajara. Gracias. Muchas gracias. No, no. Nosotros cuando damos una cifra y una información, es, intentamos que sea cifra, información verificada y cierta. Yo no le puedo decir cuántas personas se van a vacunar el domingo. Le puedo decir que el domingo empezamos un proceso de vacunación que va a durar varios meses, que tenemos la fortuna de empezarlo, porque se ha hecho una estrategia europea de vacunación que nos ha proporcionado eh, unas primeras dosis muy importantes de la vacuna de en este caso de la compañía BioNTech Pfizer que nos va a proporcionar más vacunas de este portfolio de siete vacunas que hemos adquirido y que las vacunas las dosis van a llegar progresivamente y que se van a repartir esto es lo garantiza el gobierno de España. Se van a repartir solamente vacunas que sean seguras y eficaces y se van a repartir con criterios de equidad, por tanto todo ciudadano español va a tener acceso equitativamente a vacunas seguras y eficaces, ¿no? Cuando tengamos este dato lo daremos a conocer, pero es un, es un inicio. El domingo es el principio del fin, de un proceso muy duro, principio del fin para derrotar a este, si me lo permiten, maldito virus que nos viene acosando desde, desde principios del año pasado. ¿no? Eh, las cifras que he dado se refieren exclusivamente a las dosis de la compañías de las vacunas de BioNTech Pfizer, no incluyen las dosis. de eh, que podamos recibir o que recibiremos si es autorizada finalmente eh de la de la vacuna de Moderna. Vamos a esperar al 6 de enero, el día de Reyes, eh, a que la Agencia Europea de Medicamentos se reúna y dé una opinión sobre esta vacuna, si es favorable, claro, que la autorice la Comisión Europea y a partir de ahí veremos la, la frecuencia y la secuencia de recepción de dosis de esta vacuna, que como ustedes saben, serán basadas a partir de, de, de poco en, en nuestro país, en España, por parte de una, de una compañía importante de nuestro país. ¿no? Eh, quiero recordarles que Europa ha adquirido 80 millones de dosis de la vacuna de Moderna, según los contratos firmados, y que a España, por tanto, le corresponden unos 8 millones de dosis. Lo importante es ver en qué periodos y con qué frecuencia nos van a llegar. Insisto, estas cifras solo se refieren a las que he dado, a las vacunas de BioNTech, Pfizer y Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque es el lugar donde van a llegar esta, primera, esta entrega anticipada el sábado 26, y es el lugar eh, donde más rápidamente podemos empezar a vacunar. ¿no? Celeste López, de La Vanguardia. Hola, Celeste. Hola, ministro. Eh, Perdona que insista con el tema de Guadalajara. Entiendo, por lo que usted ha comentado, es que la primera entrega... Dime. Hola, eh, Ay, perdón. perdón. Con, el tema de Guadalajara. El, con el tema de Guadalajara, perdone. Eh, entiendo que llega el sábado una primera entrega, se llega a Guadalajara y se queda en Guadalajara, porque no habrá más dosis para el resto de comunidades. Y entiendo también que la semana que viene, el lunes, eh, puede ser que empiecen a llegar nuevas, nuevas dosis. Dentro de lo que ya usted habla de las 12 semanas estas progresivas. No sé si es así. Me gustaría que me lo aclarara. Y luego, usted ha hablado de la evolución de cómo va la pandemia. Eh, evidentemente no va bien. Ha dicho que va bastante mal. Eh, entiendo también que se van a tomar medidas o se pudieran tomar medidas la semana que viene en relación a la Noche Vieja y a Reyes, en función de cómo está la situación. Otra cosa, ¿está usted eh, satisfecho de cómo están actuando las comunidades autónomas y las medidas que están adoptando? Gracias. Muchas gracias, Celestia. Vamos a ver, el, el sábado 26 llega un primer, una primera entrega, una entrega anticipada de vacunas de BioNTech Pfizer a Guadalajara. Y desde ahí se distribuye a todo el territorio español, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta Merilla, las Islas Baleares, las Islas Canarias, para que las re, la reciban el domingo a primera hora de la mañana, el domingo 27, y puedan empezar el periodo de vacunación. Y a, a partir de ahí, cada semana, por tanto el lunes 28, secuencialmente, cada semana cadencialmente, las comunidades autónomas van a recibir eh, entregas eh, de vacunas de BioNTech Pfizer en distintos puntos que ellas mismas han designado, hasta totalizar 4.591.235 dosis en 12 semanas. Por tanto, una primera entrega anticipada que llega a Guadalajara desde donde se distribuye. Para que el domingo 27 todas las comunidades dispongan de unas primeras dosis para empezar a vacunar y a partir del lunes 28 entregas semanales en los puntos que han seleccionado las comunidades autónomas. Esta es la logística de la vacuna de biontech Pfizer. En cuanto a la evolución de la pandemia, pues no, no estoy satisfecho porque de cómo evoluciona, porque evoluciona mal. Hemos roto una tendencia de decrecimiento y estamos creciendo. Es verdad que no exponencialmente, pero estamos creciendo y esto no es bueno. Y tenemos que estabilizar esto y de crecer. Las comunidades autónomas, ¿qué medidas van a tomar? Si van a tomar más, ya están tomando medidas, ya han tomado medidas muchas comunidades autónomas. Hemos visto, por ejemplo, para referirme a la comunidad autónoma de Cataluña, donde, de donde usted parece que proviene, pues ha confinado perimetralmente dos comarcas, ¿no? lo anunció ayer, ¿no? por tanto están tomando ya todas ellas medidas, eh, algunas ya las han anunciado, otras han avanzado en la idea territorial que las van a estudiar y nadie descarta. Nadie descarta endurecer medidas si la evolución sigue siendo eh, en sentido desfavorable en algunas partes del territorio nacional. ¿no? Yo estoy satisfecho de lo que, del trabajo que están haciendo las comunidades. Estoy satisfecho porque reaccionan, porque reaccionamos, porque hay una estrategia en España, una estrategia estatal que acordamos con unos pilares, unas actuaciones de respuesta y un periodo de evaluación y estamos actuando conforme a, a esta forma de proceder, a esta estrategia que ya nos permitió doblegar anteriormente la hora y que si la respetamos en esta ocasión. Es verdad que hay la especificidad de las fiestas de Navidad, de los días de Navidad, que incrementan movilidad, que incrementan contactos, pero si respetamos esta forma de trabajar, si nos tomamos todos en serio que hay que tener mucha prudencia y tener la guardia muy alta, especialmente en los días de Navidad, sin duda alguna volveremos a doblegar la curva. Esther es Ortega, de Redacción Médica. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Eh, yo quería preguntar al ministro si se van a publicar los detalles del acuerdo del riesgo compartido de la compañía, del contrato firmado con la compañía Pfizer, ya que nos habían comentado que este iba a ser confidencial. Gracias. Es pues un contrato que ha firmado la Comisión Europea. A la Comisión Europea corresponde eh, dar la publicidad oportuna de al, al mismo y lo hará cuando. Eh, cuando crea que lo tiene que decir, lo por oportuno. Nosotros siempre hemos abogado por, por una actitud de máxima transparencia y explicación en todo lo referente a la vacuna, pero insisto, es un contrato que ha firmado la Comisión Europea y por tanto a ella le corresponde dar estos datos y dar la publicidad al mismo. Y el último turno de palabra es para Manuel Vilasero, del Periódico de Cataluña. Hola, buenas tardes, ministro. Eh, quería preguntarle por un lado. Eh, los, cuatro, ¿Los cuatro millones de dosis que, llegan, que llegarán en 12 semanas de Pfizer eh, cubren completamente las necesidades de los cuatro primeros grupos Diana, de los cuatro grupos seleccionados que son los primeros que lo van a, a recibir, o necesitaremos de la vacuna de Moderna o de otras para cubrir ese, ese grupo? Y en segundo lugar, eh, el CDC ha recomendado a todos los países evitar los viajes innecesarios a raíz de la, del descubrimiento de la nueva cepa en, en Gran Bretaña y al mismo tiempo España está ya a partir de hoy en riesgo extremo en cuanto a incidencia acumulada. Eh, no, creo que, ¿No cree que sería necesario eh, evitar los viajes innecesarios ya en España? Es decir, eh, la permisividad esta que se ha abierto a partir de hoy de viajes a familiares y allegados en casi todas las comunidades autónomas. Eh, muchas gracias, Manuel. Mire, la, la, las dosis que he anunciado que vamos a recibir en las próximas 12 semanas de BioNTech Pfizer prácticamente cubren la etapa 1 del plan de vacunación. Estimamos en unos 2 millones y medio de personas las que, la población diana de esta primera etapa. Eh, con las do, los cifras que les he dado, eh, llegamos a prácticamente 2.300.000 personas. Eh. Con las dosis que vamos a recibir extras, eh, si todo va bien de, la, de, la, de, la, de otras vacunas, en concreto de la de Moderna, bueno, pues yo creo que eh, la etapa 1 queda cubierta casi con seguridad en su totalidad por, por estas dosis, las que puedan llegar adicionales. ¿no? Respecto a la recomendación del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, el ECDC en sus siglas en inglés, bueno, estoy, estoy muy de acuerdo. Es decir, nosotros venimos diciendo esto: hay que evitar los viajes innecesarios desde hace tiempo, lo venimos diciendo. De hecho, ya desde el 23 de noviembre, también aplicando la estrategia europea, eh, exigimos eh, PCR eh, negativa hecha en el país de origen a muchos ciudadanos, a ciudadanos que provienen de países de riesgo, esto incluía al Reino Unido, que ya desde el 23 de noviembre, por tanto, cualquier ciudadano que proveniente del Reino Unido quisiera venir por, por eh, vía aérea o marítima a nuestro país, tenía que cumplir con la exigencia de tener una PCR negativa y el 2 de diciembre ya decretamos, acordamos todos juntos, todas las comunidades autónomas, que no, que no había movilidad en, en, entre comunidades autónomas en el periodo de Navidad, con las excepciones contempladas en el decreto de alarma y una única excepción adicional muy vinculada a las particularidades de estas fiestas, que es la de familiares ¿no? y allegados pero también modulable por parte de las comunidades autónomas y algunas de ellas lo han restringido mucho, ¿no? por tanto, la recomendación que venimos haciendo reiteradamente y que en ocasión de la pregunta que usted me, me formula eh, eh, quiero quiero resaltar una vez más es que moverse lo mínimo necesario, lo mínimo necesario, lo imprescindible y eh, limitar los contactos al máximo posible. Estos días son para pasarlos en, en casa, con la, con la familia más cercana y moverse lo mínimo, lo mínimo posible, ¿no? bueno, porque la situación no, no está yendo bien, no está yendo bien. ¿no? Y, y si estos días hacemos lo que tenemos que hacer, bueno, pues, eh, tendremos el 27 el inicio del fin, el principio del fin, pero todavía nos queda un esfuerzo. ¿no? Y por tanto, es trasladar eh, este sentimiento ¿no? de que hay una esperanza, eh, que nos, nos viene con el inicio de este proceso de vacunación en Europa y en nuestro país, eh, pero va a tardar unos meses en materializarse y hemos de, de tener muchísima prudencia estos días, en que bueno, es muy fácil dejarse llevar por la efectividad y por la emotividad de estos días, pero eh, moverse lo mínimo posible y estar con la familia más cercana, y limitar al máximo los contactos. ¿no? Gracias, ministro. Concluimos aquí esta rueda de prensa. Buenas tardes. Muy buenas tardes.